Con el lema "Le bajemos las llantas al dengue", arrancó en Tuxtla Gutiérrez el programa Llantatón 2014. El objetivo principal de este Llantatón es principalmente destruir los criaderos de la Aedes aegypti, del agente transmisor del dengue. Se trata de un proyecto intersectorial donde participan autoridades estatales y municipales en coordinación con la empresa de recolección de desechos Proactiva. Para su recolección se han instalado centros de captación. La parte normativa y la parte de organización es en los centros de acopio, porque si nos salimos de esos centros de acopio, entonces la basura municipal que normalmente Proactiva recoge tiene un destino. Estas llantas tendrán un destino especial. Luego del éxito de esta campaña en municipios como Reforma y Palenque, se pone en marcha en Tuxtla Gutiérrez con diversos centros de acopio ubicados en puntos estratégicos como el estacionamiento del Teatro Hundido de Convivencia Infantil, el estacionamiento del Estadio Víctor Manuel Reina, la base de la Dirección de Limpia, el Parque Central de la Colonia Patria Nueva, el estacionamiento de Cañahueca y de la Feria Chiapas, además del Centro de Transferencia Proactiva y la Estación de Bomberos Suroriente y Norte Poniente. En la cámara, José Luis del Río, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.